El secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Los Lagos, Nicolás Céspedes, recordó que se encuentra vigente la rebaja en la tarifa de un 50% para los adultos mayores en el transporte público urbano, interurbano y marítimo, y llamó a respetar esta medida. Céspedes señaló que esta normativa es parte de una ley donde se les asigna recursos a las empresas para que se puedan cumplir con esta rebaja. En caso de no cumplir con esta normativa, no se estaría cumpliendo con lo que es la normativa legal establecida en estas materias. El pago del adulto mayor, la rebaja del adulto mayor, es por ley. Nosotros asignamos un recurso monetario a las empresas para que ellos hagan la rebaja. Y si ellos no hacen la rebaja, lo que están haciendo es haciendo un usufructo incorrecto de las platas del Estado, que son de todos nosotros. Por tanto, ellos están obligados a hacer la rebaja al adulto mayor. La denuncia tienen que hacerla siempre y cuando ellos no hagan la rebaja con el carnet de identidad. El carnet de identidad es el único elemento aceptable por ley para hacer la rebaja. Hay condiciones obvias, tú me puedes decir una persona claramente mayor de edad, pero la ley establece claramente que para yo poder hacer una sanción no le haya cobrado la rebaja mostrando el carnet de identidad. Ante algunos reclamos por el trato ejercido hacia los adultos mayores al cobrar esta tarifa, la autoridad indicó que el trato a los pasajeros debe ser acorde al servicio que se está prestando y cualquier denuncia debe realizarse a través de transporteescucha.cl. Así es, el trato al usuario también es algo que está en la resolución. El transporte público tiene que dar un trato adecuado al servicio que está prestando. No hay una vinculación de agresividad entre el chofer y el pasajero. Cualquier tema que ustedes observen irregular, que vaya un chofer, por ejemplo, fumándose un cigarrillo, o hablando por teléfono, o un trato mal a un estudiante o un adulto mayor, ustedes lo pueden denunciar en una página que tenemos nosotros, que es transporteescucha.cl, donde ustedes hacen la denuncia, puede ser anónima, y nosotros a través de esa denuncia, que es la forma legal de hacerlo, podemos tomar cartas en el asunto de manera administrativa, multar a la empresa, perseguir al chofer, saber cuál es la patente, revisar los GPS, y también las cámaras. Hay muchos buses que tienen cámaras hoy día que se utilizan para efectos de seguro. También podemos pedir los registros de las cámaras para poder ver si la situación fue o no la que están denunciando. Así que si ustedes denuncian a través de la vía formal, yo tengo muchas herramientas para poder hacerlo. Por ello, se llamó a la comunidad a denunciar las situaciones que se puedan presentar y de esta forma tomar las medidas correspondientes.